Thank you.
De todos modos, le damos gracias a Dios por todo. Y a la 21 División, nosotros estamos aquí porque ya yo hubiera levantado los misterios, que nosotros íbamos para Bávaro, que nos llamaba a Dios y a todos los santos. Tenemos que dar que se hace una tocadita. No estamos haciendo tocaditas para hacer competencia con nadie, sino estamos tocando para cumplir con los misterios. Ya y que, señores, escuchen bien. Usted, cada vez que hay una actividad, día previo, usted le reza a los espíritus para que los espíritus sean que controlen esa actividad. Después de Dios, porque usted sabe que está Dios, y después de Dios están los espíritus, que son los espíritus que tenemos que invocar para que la actividad se dé bien, ande vayamos se dé bien, vengamos bien. Y todo aquel que quisiera hacer daño, siempre haya alguna luz, que o sea que se revoque o algo pase, que no puedan hacer daño que quieran hacer. Que le impide. Y es una gracia misericordia, me siento bien porque nadie sabe lo que podía pasar. Correctamente. Señores, Diablo, ¿hasta qué hora estaremos aquí? Bueno, en el nombre de Dios y los santos, podemos estar aquí hasta las 6 o las 7 o las 8 de la noche. Bueno, ya entonces ustedes escucharon. Está abierto para el público, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque para cumplir, nada más para cumplir a los espíritus. Ya ustedes saben, el hombre que no se queda dado, el toro bravo. Dilo. También, ya usted sabe. Estamos aquí siempre y muchas gracias por la página de Gueto Siempre Apoyando. Y las demás páginas también. Menciónelas todas, que aquí nosotros no hemos dicho. Todas esas páginas son mías y son de todos los brujos. Amén, eso no es. No hay página distintiva. Aquí nosotros somos uno todo. Amén. Así es que. Felicidades y gracias, misericordia para todos también. Esa es la vuelta, señores. Ya ustedes lo escucharon de parte de Bleo. Vengan, 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 que aquí hay vamos para hasta no se sabe hasta qué hora. Muchas bendiciones a todos ustedes, lo esperamos. Ay. We'll be right back.
encontramos con el líder absoluto, el Gambi. Gambi, ¿cómo estás? Bien, primero me quiero dar las gracias a Dios. Ya te tengo aquí apoyando a Gabriel Reo. Esa es la verdad. Gambi, hay un meneo, hay un sonido, hay un nerviosismo. El público tuyo, en general, quiere saber si este año el Gambi va para la calle. Juega. Bueno, primeramente, sabe Dios, luego los santos, y uno está en espera. No puedo decir que no hay, no sé yo que no hay, estoy hablando mentira. Hay más posibilidad que haya que no haya. Que no haya. No. Gambi, dime la verdad ya. Estoy esperando mucho ya, demasiado. Dime la verdad, Gambi. No. ¿Qué él dijo? Que yo no escuché. Está vendiendo sueño. ¿Qué él dijo? Hay muchas posibilidades, que más que sí, que no. Ah, no, ya, si hay un 90%. Ya ustedes saben, señores, prepárense. Los gambicistas. Que el ganar el Gambi va para la calle. Dios mediante, y los señores lo permiten. Vamos allá. ¡Ay! ¡Ope! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
pero hay un tema. En el nombre de Dios y todo por eso, los santos que nos acompañan a nosotros. Ay, ay, ay. Ya en la casa.
Thank you.
Giovanni. Lo que no te espera no va. A la próxima frase tampoco no va. ¡Vamos! Ni en estos flyers, ni en aquellos, ni en ninguno. No va. No va. Chinche, no lo queremos allá. Ni como bajar, ni como bro tampoco, ya saben. Anda ya. Que lo sepan. Anda ya. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.